Bueno, un saludo a todos los televidentes de Más TV. Eh, queremos comentarles de que del 12 de noviembre al 18 de noviembre vamos a llevar a cabo la celebración de la Semana de la Juventud, un evento que por tratarse de, de un grupo poblacional abarca muchos sectores. Hemos venido trabajando desde la Dirección de Juventudes eh, con la red municipal de líderes estudiantiles. Hemos trabajado también con la plataforma de Juventudes, en donde asisten varias organizaciones y de ahí se ha conformado una agenda eh, de actividades académicas, culturales. Eh, de ambiente y de muchas temáticas que nos han ayudado a construir pues precisamente los propios jóvenes y en especial pues también la casa de la cultura a través de la dirección que ya comenté dentro de esta semana pues vamos a tener el concurso de bandas eh, de bandas marciales vamos a tener una toma de un máster de zumba vamos a realizar algunas actividades culturales en el transcurso de la noche vamos a tener un evento que se llama jóvenes un canto por la fe los jóvenes se toman el teatro los jóvenes se toman la danza se toman la música vamos a tener algunas actividades actividades eh, académicas, taller de fotografía, vamos a tener un cineforo, vamos a tener eh, el festival Ginza que se realizó en días pasados, se ha realizado también eh, el... La actividad que pues eh, iba encaminada evidentemente a seleccionar cuáles eran los artistas que van a participar de este festival Vamos a tener un evento que se llama Observación Celeste Vamos a tener eh, un cineforo sobre astronomía también Y vamos a tener así toda una serie de actividades como podemos destacar también el Festival de Talento Estudiantil durante esta semana Invitamos pues a todos los facatativeños eh, a que se enteren a través de nuestras redes sociales Y por supuesto en su momento a través de medios como este de toda la programación que vamos a ofrecer para que se beneficien, para que los jóvenes eh, evidentemente pues estén eh, cordialmente invitados y asistan a este evento, pero también toda la, la comunidad en general. Bueno, hemos visto eh, las diferentes escuelas de formación de la Casa de la Cultura trabajando en diferentes puntos de la ciudad. ¿Cómo, va esta, cómo van las escuelas de formación y qué proyección se tiene para el año entrante con estas mismas? Bueno, hemos eh, dentro de la agenda cultural hemos empezado a hacer actividades eh, de descentralización. Tenemos varias escuelas descentralizadas que hacen procesos entre semana, algunas los fines de semana, y en especial hemos empezado a realizar eventos los días domingos y algunos los días sábados con el propósito de incentivar eh, la cultura en el municipio. Algunos agentes son activos, aquellos que se benefician de las escuelas de formación, pero sabemos que también la cultura, hay muchos agentes que son, digamos, se benefician de forma más pasiva, que son aquellos que asisten a los eventos que hacemos. Hemos realizado alianzas con algunos centros comerciales, hemos llevado eh, allí nuestros eventos, nuestras eh, tomas culturales, pero también hemos realizado tomas culturales en algunos barrios del municipio eh, con el propósito no solamente de fortalecer las actividades propias de los barrios, sino también de fortalecer las juntas de acción comunal en torno a la comunidad. Entonces, hemos venido llevando nuestros, nuestras tomas culturales a los municipios, los procesos de danza, de música, de plastilina, de origami. Eh, venimos realizando cada 15 días las de bandera una actividad que busca evidentemente incentivar el patrimonio y nuestro sentido patrio de todos los facatativeños y todos los colombianos y también hemos venido realizando actividades continuas en torno a la escuela de, de, de poesía eh, ahí pues se encuentra un café literario o también encontramos un cineforo que se realiza cada 15 días en la casa de la cultura bueno acabamos de salir de la semana del patrimonio ¿Cómo nos fue con esa semana bueno, muy bien, estamos muy contentos, una semana que se autogestionó al 100%, eh, logramos eh, contar con el apoyo de algunas instituciones educativas, de algunas universidades de Bogotá, logramos también contar con el apoyo de la Universidad Agraria aquí en Facatativá, eh, realizando pues diversas actividades, realizamos algunas actividades de fotografía nocturna, realizamos algunos foros en torno a incentivar el patrimonio material y material de los facatativeños, eh, nuestro hospital, nuestro seminario. Y por supuesto, nuestro parque arqueológico, en donde muchos jóvenes y ciudadanos, y ciudadanos facatatireños nos visitaron y, y se y se beneficiaron de las actividades de, de la Semana del Patrimonio, que culminó con una caminata hasta Nolaima, una caminata eh, bien interesante porque se le dio a conocer a los asistentes pues lo que en su momento fue el camino de herradura que permitía la comunicación entre estos dos municipios. Bueno, secretario, invitar nuevamente a la Juventud de Facatativa para que se haga participar en esa Semana de la Juventud. Bueno, a todos del 2 al 18 de noviembre invitados a participar de la Semana de la Juventud. Tenemos eventos para todos los gustos, tenemos eventos para todos los jóvenes. Eh, se me olvidaba, también vamos a tener festival de skate y festival de BMX. Entonces, pues a todos para que estén sintonizados con nuestra Semana de la Juventud.